Gracias a nuestros panas en Blazing Bus por patrocinar el vídeo. Blazing Bus lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Preparaos para flipar, mis panas. Regresamos con el lore, pues porque la temporada está paradísima, ¿vale? Esta semana igual comienza ese evento final de temporada, quizás, ¿no? De cualquier modo, sabes, nada va a quitar que esta haya sido la temporada más aburrida de la historia de Destiny. Así que aquí está Wild, el tío Wild, el Wild para traeros algo de lore. Entonces, hoy vamos a pasar por la carta de Grimorio. Grimorio, sí, eso es de Destiny 1, esto es el lore original, el bueno. Vale, esta se llama Fragmento de Espectro Misterios 2. Solo hay dos cartas de Misterios, están Misterios 1 y Misterios 2. No tienen correlación, simplemente son dos misterios separados. El primero, de hecho, os voy a explicar qué onda con el primero. Ahora no me viene la palabra exacta, ¿vale? Tiene que ver con la titanomaquia, ¿vale? Es un titanomaquiano, ¿vale? Básicamente tiene que ver con un man que tiene sueños. Ponlo ahí, ¿vale? Es un ejemplo. En fin, esto sabemos a qué se refería, tenemos total certeza de qué onda con esta carta, pero Misterios 2 sigue siendo un completo misterio, es realmente extraña y confusa. Aparentemente esto es accesible solo vía onírica, de modo que esta información se supone que viene de un sueño que tuvo alguien. No sabemos quién, así que ahí hay aún más misterio. Pero vais a flipar con esta carta, o sea, de nuevo, no hay nada en el lore de Destiny que tenga menos sentido, que sea más confuso, más extraño, más raro, más misterioso que esta carta. Decidme vosotros qué intuís, o sea, ¿qué os da a pensar esta carta? Porque hay varias referencias que podemos tomar. Ahora os daré mi interpretación una vez termine con ella, pero me gustaría saber qué pensáis vosotros también. Ya, sin más dilación, sin más preludios, comencemos con la carta. De nuevo, se llama Fragmento de Espectro Misterios 2, acceso solo vía onírica, ¿vale? Es el sueño de alguien. Y nos dice, cosas que vi dentro. Un río y una presa rota. O quizás sea el mar entrando por una grieta, no lo tengo claro. Las olas arremeten contra la grieta y, al chocar con la roca, levantan pilares de espuma que penetran en la niebla y caen con grandes estampidos. Hay una gigante en la catarata. Hay un gigante en la catarata, intentando vadear la corriente. Y veo que quiere alcanzar la palanca y estirar de ella, lo cual sellaría el curso o quizá acabaría con él, pero el torrente lo empuja hacia atrás, así que agacha la cabeza y sigue intentando avanzar. No le veo la cara, pero exhala humo blanco. Me da lástima. Un mundo pintado en su interior como una tierra insólita, invertida y pegada a sí misma. No parece que sea una metáfora, una centralita o una estación de trenes vacía. Muerta, esperando. Los túneles se pierden en el infinito. Me quedo mirando a uno durante un buen rato y veo un gusano pálido moviéndose en agresivas espirales sobre sí mismo. Creo que este es el más idóneo, aunque podría ser que yo haya atraído al gusano. Un huevo, aunque no estoy seguro de si el caldo de dentro está caliente todavía o si se ha podrido, o si el calor procede de los minúsculos cigotos alados, o de la hemorragia de la herida, o de los pensamientos de algo que se esfuerza por razonar. Una estrella, creo. Vemos a las estrellas como amigos fieles porque siempre crecen y brillan, pero una estrella es un aliado delicado, una explosión atrapada en su propia masa que no puede estallar ni tampoco colapsarse. Y es así como entiendo yo el estado de la máquina. Pero una de las fuerzas se ha torcido y ahora ella descansa aquí, apagada y estropeada, esperando a que las dos formas rivales de la derrota entren en equilibrio de nuevo. Sí, o sea, flipa, ¿vale? Ahí termina la carta, ahí termina.
Para quienes quizás no os hayáis enterado, quería leerla tal cual, ¿vale? Sin entrar en detalles, sin confundiros, ¿vale? Pero como veis, está dividida en distintos párrafos, ¿vale? Así que vamos a analizarlos tal cual. Vamos a analizar primero este primer párrafo en el que habla de un río y una presa rota. Bueno, quizás sea el mar entrando por una grieta, ¿vale? Imaginaos lo que os queráis imaginar, ¿no? Dicen que las olas arremeten contra la grieta y al chocar con la roca levantan pilares de espuma. Creo que os quedéis con ciertas de estas cosas, tampoco hay que centrarse en todo. Entonces, el gigante de la catarata probablemente es de lo que más os ha llamado la atención. Y quiero ir al grano. Si os fijáis, lo último que nos dice sobre este dice: no le veo la cara, pero exhala humo blanco. Me da lástima. Seguramente algunos lo hayáis pensado ya al escucharlo de exhala humo blanco, ¿vale? Y es, quizás es el testigo, quizás es una referencia al testigo al menos. Recordad que es un sueño, ¿vale? Habla de un gigante, y dice que exhala humo blanco. Es interesante porque incluso aunque sea un sueño, el hecho de que exhale múltiples cabezas en forma de humo, el testigo, nos da a entender que está en múltiples planos o dimensiones al mismo tiempo o en líneas temporales. Así que quién sabe si es incluso la misma persona. Es muy curioso, pero bueno, hemos llegado a esa conclusión por ahora. Decidme vosotros, por cierto, qué habéis pensado sobre este gigante. Y el lugar en el que se encuentra, la verdad, no sabría deciros qué onda. ¿Sabes? Es todo muy misterioso y siempre que describen un lugar así que no puedo relacionar con nada, pienso directamente en el viajero. O sea, si, pensando en un lugar que no puedo relacionar con nada y que simplemente es accesible vía onírica, vía un sueño, no sé por qué he pensado en eso, pero eso ya fuera el caso, ¿vale? Lo que quiero centrarme es que en este primer párrafo el gigante posiblemente se refiere al testigo. Decidme qué pensáis al respecto. El siguiente párrafo es más bien una frase, es muy pequeño, dice: un mundo pintado en su interior como una tierra insólita, invertida y pegada a sí misma. No parece que sea una metáfora. Interesante. Luego, aquí, en este otro párrafo, habla sobre una centralita o estación de trenes vacía, muerta. Teniendo en cuenta que es el Destiny 1, esto me recordó la estación de trenes abandonada de Marte, donde encontramos a los Vex y demás. También hay varios túneles, ¿vale? Dicen que se pierden en el infinito. Hablando del infinito, me viene bosque infinito, pero dudo que se refiera a eso, dudo que sea una referencia a eso. Y lógicamente, al hablar sobre el gusano, seguramente ya hayáis pensado en los gusanos, en los dioses gusano. Y es posible que sea una referencia a estos. Es posible. Luego habría que reunir qué onda con todos los párrafos y cuál es la relación de todos estos, pero es interesante. Yo personalmente creo que se refiere a eso. O quizás, de hecho, a uno más particular, que podría ser el que vemos en la aventura de la reina Marasofo. Decidme vosotros qué onda. Ahí, por cierto, ese era el de Sabazo, si no recuerdo mal. Luego habla sobre un huevo y dice: no está seguro si el caldo de dentro está caliente todavía o si se ha podrido, si el calor procede de ta, ta, ta. Creo que se refiere al viajero. Es decir, ahora mismo no conocemos el estado actual del viajero y de cualquier modo tener en cuenta que eso es Destiny 1. En aquel momento era incluso más desconocido, ¿vale? Se supone que estaba como en estado durmiente, no estábamos seguros de si seguía vivo, de si, ¿sabes? Si se estaba corrompiendo por lo que ocurrió con la primera campaña de Destiny. Así que personalmente creo que se refiere a eso. Y luego dice una estrella, creo. Y habla sobre cómo son las estrellas, ¿vale? Que no pueden llegar a explotar, pero tampoco colapsarse. Y dice: y así es como entiendo yo el estado de la máquina. Y cuando dijo máquina, o sea, bueno, probablemente ya estabais pensando en el viajero, pero cuando dijo máquina ya me quedó un poco más claro. Para quienes no lo sepáis, los Elixni, los caídos, llaman máquina al viajero. Y no sé si hay alguna otra parte en el lore en el que llamen al viajero como tal, como una máquina, pero incluso si os fijáis, los pedazos que flotaban alrededor suyo, ahora no es tan notable porque se ha reparado, pero seguramente os fijasteis en que eran básicamente metálicos, ¿vale? Es un tipo de máquina, en cierto modo. Así que muy probablemente se refiere a ello. Y lo último que dice al respecto es: pero una de las fuerzas se ha torcido y ahora ella descansa aquí, hablando del viajero, apagada y estropeada, esperando a que las dos formas rivales de la derrota entren en equilibrio de nuevo. Y eso quizás se refiere al momento en el que llegue la oscuridad, el testigo, el colapso. ¡Ey! De nuevo, es la carta más rara y misteriosa que hay en toda la historia de Destiny, así que decidme cuáles son las interpretaciones que sacáis vosotros de todo esto, pero ahí ha terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, compartidlo con los panas y sobre todo compartid vuestras opiniones abajo en los comentarios, quiero saberlas. De hecho, eso, bendiciones, buen día, mejor semana, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo, id a verlo.
Adiós.